Welcome to Costa Rica. My name is Johnny from Johnny Knows Costa Rica. We're adding on to the section that we just spoke to that gentleman you saw. We're doing Acueducto, which is the water department. Buenos días. Buenos días. El acueducto. Dígame un poquito del acueducto. ¿Qué hace el acueducto que es especial aquí en San Carlos? Bueno, muchas gracias por la oportunidad. El acueducto es un departamento que, en mi opinión, como jefe del departamento, maneja el servicio más vital e importante para la salud de los ciudadanos y el motor de producción de realmente de una zona. So, water is one of the most important resources. When you're visiting, living in Costa Rica, water is the most important thing. You can have electricity, you can have a mall, but water source is very important. Here in Costa Rica, when you're choosing your location, here in San Carlos, takes a great pride in having enough water for you to live. Ese recurso tan importante. Cuéntanos un poquito de ese recurso aquí en San Carlos. Bueno, estamos totalmente conscientes de que el agua es el recurso más importante para la vida humana. Hemos concientizado para un cambio de cultura en relación a lo que nuestros personas mayores creían sobre el agua. Entonces, actualmente tenemos diferentes iniciativas, entre las que le puedo mencionar la Escuela del Agua. Es una iniciativa que tiende a culturizar a todos los estudiantes, ya sea de escuelas o colegios, sobre el adecuado uso del agua, por qué el agua es importante y por qué para nosotros, que somos parte del Parque Juan Castro Blanco, el mayor productor de agua de todo Costa Rica, porque para nosotros es muy importante saber manejar adecuadamente ese recurso. So, what he mentions here is a great focus on the School of Water. Imagine in Costa Rica and San Carlos, the School of Water. They've developed a program to teach the young, the older, and everybody in between on the importance of water and how to manage it. Being that they have a source, the greatest source in Costa Rica, the Juan Castro, that supplies the most amount of water here in Costa Rica. They have developed a system, technology to manage the water, but a different way to that precious resource, make sure it's handled. Ahora, cuéntanos un poquito. Habla de tecnología. ¿Qué significa eso con agua? ¿Por qué tecnología en agua? Porque hay que entender que tenemos que ir acorde con los tiempos. El manejo del agua ya no es lo que era para nuestros padres y tenemos que, a pesar de que tenemos muy buena cantidad y calidad del recurso, tenemos que maximizarlo. Entonces, hace 7-8 años hemos implementado todo un proceso el cual nos ha llevado a incursionar en mucha tecnología para el departamento. Hoy por hoy somos uno de los acueductos más modernos de todo el país y posiblemente uno de los acueductos más modernos de toda la región. Tenemos sistemas SCADA, que básicamente es un monitoreo constante mediante sistemas de todas nuestras fuentes, tanques, válvulas. Tenemos medidores inteligentes, tenemos sistemas de presurización, anillos. Tenemos un montón de tecnología trabajando ahora en servicio del departamento. So ahora no es solamente lo que yo siento aquí adentro, que es, como dice Mar, ahora tienen datos de poder manejar el agua de una manera más eficiente para que el recurso que es tan precioso, que no se desgaste. Sí, lo que no vamos a esperar es estar en condiciones que han tenido que estar otros países para evolucionar. Ejemplos de éxito como Israel o otra gente que ha maximizado su recurso extrayéndolo del océano. La idea es ver esos ejemplos. Es decir, tenemos mucho recurso, tenemos mucha agua que para nosotros es oro, digamos. Entonces, ahora bien, no vamos a esperar a tener necesidades y problemas, vamos a tener toda la tecnología a nuestro servicio para maximizar nuestros recursos y poder ser
lo que realmente es el agua es un motor, primero de salud, de vida, pero es un motor económico, es un motor industrial. Nos ha permitido desarrollar cantidades de industrias en toda la llanura que anteriormente no teníamos, principalmente el sector exportador. So, San Carlos has put a great effort into prioritizing and conserving water. And how do they do that? Is by providing technology that helps them monitor this resource that's so precious, but to make your life that much better. Because the fact that when you have a canton, a city hall that really cares about that resource, they want to educate, and they don't want to wait until the resources, we're going to have to go to the ocean, or we're going to have to go and do something. They're trying to do that now, being more in a preventative rather than a reactive motion with technology. Ahora, cuando hablamos de la tecnología, so no es lo normal que Costa Rica muchas veces es una manera de reacción. Ustedes están en malos, como mala forma preventiva de poder a captar ese recurso, guardarlo, pero ese recurso ya lo han hecho en otros lugares. Me platicaron de Pital, que ustedes hicieron algo especial allá. Sí, correcto. Nosotros recientemente, cuando digo recientemente, porque en temas de agua todo se maneja con plazos de tiempo amplios. Cuando hacemos un proyecto siempre lo hacemos con fronteras de 25 y 30 años, pero recientemente, hace 7, 8 años, pusimos en funcionamiento un sistema de acueducto, me atrevería a decir único en el país. Son más de 160 kilómetros de tuberías, tanques de almacenamiento, y se abastece una región que, si bien es cierto, no es muy densa, precisamente no era muy densa porque no había agua, pero sí es con un altísimo potencial de desarrollo productivo y exportador. Es una región que va a dar hasta la frontera, prácticamente con Nicaragua, y abastece todo el sector norte de la llanura extendida por el sector de Pital. Entonces, también se ha tenido la visión de verlo como un motor de desarrollo. O sea, no únicamente el acueducto no llega a donde se lucra. En realidad, la producción del acueducto no tiene que ver con hacer dinero. Tiene que ver con, si bien es cierto, cobrar una tarifa acorde, pero hacerla llegar a todos los lugares que sea necesario. Dar vida. Dar vida, correcto. So there's a project that they developed just recently, a few years ago, in Pital, that used to not have this precious resource so readily available. They used to have to get water from the rivers to be able to have watered homes. They're very proud of this system. It covers 163 kilometers. And it actually borders with Nicaragua, so it's something that they're very proud of. But their focus is to prevent that precious resource to have be available for everybody. Bueno, en resumen, ¿qué le decimos a los extranjeros, las personas que quieren venir a vivir a San Carlos, de la agua aquí? ¿Qué quisiera decirles a ellos que deberían saber de aquí de San Carlos? En principio me gustaría más bien externarles que son absolutamente bienvenidos. Tenemos un sistema muy amigable con relación al extranjero. Aquí tenemos residiendo suizos, estadounidenses, europeos, suramericanos. Y nos gusta que nos visiten, nos gusta inclusive que vengan a residir aquí porque nos aportan variedad cultural. Y decirles que este es un cantón preocupado por la conservación del agua, y ocupamos que todo el que llegue a sumar, a conocer y a ser parte del proyecto del agua. Well, I'm going to leave you with this. San Carlos cares about their water, but cares that you have water available to you. They care about you having enough, but wanting you to be part of this community. And this community really wants to have you here to be able to enjoy, to be able to converse, to mesh cultures, and to come enjoy the beauties of here in San Carlos.
I hope this information was good for you. If you have any questions about water, he's the man for the water. Pura vida, and always be safe.